Víctor Girao, piloto, abogado, experto en derecho aeronáutico, está con nosotros. ¿Tienes alguna hipótesis? Sí, la tengo. Y discrepo con mi colega y amigo César Atala, porque en este caso, en mi opinión, está clarísima cuál es la causa del accidente. En mi opinión personal y por la experiencia que tenemos. El avión ha caído muy cerca del aeropuerto, a 4 kilómetros aproximadamente, casi en el eje de la pista, o sea, alineado. Si está a 4 kilómetros de distancia, haciendo el ángulo correspondiente del descenso, debería tener por lo menos 600 pies, o sea, 200 metros sobre el terreno. Un viento fuerte a un Boeing 737, con motores Raya 17, con los más potentes, no lo tumba por nada. Es imposible. Así no tuviera radar meteorológico, porque además tiene radioaltímetro, que le da la altura exacta, y más aún siendo selva plana. Y no solamente radioaltímetro, sino además tiene un sistema de alarma cuando está a baja altura. Lo tenía este avión, porque recién ha llegado hace un par de meses al Perú, y ha venido con todos esos equipos. O sea, este avión, si bien es cierto es antiguo, está muy bien equipado. Aquí el piloto, a sabiendas de que había poca visibilidad por la tormenta que había pasado, por la cantidad de humo, él ha descendido, ha continuado descendiendo aproximándose para aterrizar. Y se han descuidado, y han perdido los 200 pies que deberían haber tenido a esa distancia, y se han mandado, no un aterrizaje forzoso, como dice el representante de la empresa, o un windshield, como también lo ha repetido. No, simplemente se mandaron un panzazo. Han descendido buscando la pista porque no la veían. Y han continuado descendiendo. Y la pista sin balizaje, como dicen. Sin balizaje, así es. No la han visto, se han descuidado y así terminaron de panza. A 4 kilómetros de distancia del aeropuerto. Y así se va a confirmar. Estoy seguro que así se va a confirmar cuando, de verdad, si es que se atreven a hacer una investigación veraz. Correcto. Y demuestran que, efectivamente, esos son los datos que aparezcan tanto en la Flight Data Recorder como en el Voice Recorder. Y como logramos que se hicieran en el accidente de Chachapoyas, tú te has olvidado de un detalle, César. En el accidente de Chachapoyas, nosotros declaramos que era error de piloto, y se comprobó que fue error de piloto, y tuvieron que publicarlo en la página web de la Dirección de Aeronáutica Civil, que fue error de los pilotos. Esta vez estoy seguro que va a ser igual. Ha sido error de los pilotos. Sí. Yo también decir algo. Víctor, TANS tiene el récord de accidentes. Yo estuve en una entrevista que me hiciste hace unos años por el accidente de Andoas, después de Chachapoyas. Si sumamos la cantidad de pasajeros que ha matado TANS, va a superar todos los récords en el Perú. TANS no debería hacer vuelos comerciales. No fue creada para hacer vuelos comerciales. Es competencia desleal para las otras aerolíneas. ¿Por qué desleal? ¿Porque tiene el apoyo del Estado? Desleal porque tiene el apoyo del Estado. Nosotros los contribuyentes somos los que mantenemos a TANS. Y hace aproximadamente un año, la propia Contraloría publicó, salió en los medios de comunicación, que se habían detectado serias irregularidades contables y financieras en el manejo de TANS. Y sin embargo, han permitido que continúe operando en competencia legal con las aerolíneas comerciales. Muchas gracias. Regresamos de inmediato para entrevistar a Luis Bedoya de Vivanco.